Audiolab entzumenezko artearen plataformak soinu sorkuntzan ibilbide zabala duen soinuaren artisau bat gonbidatu du. Bere esperientziaren berri, materian interesa duen edonori emateko asmoz. Francisco López dugu soinuaren artisau hau, azken 30 urteetan, soinuari eta haren zirrikitu eizo, hainbat eta hainbat esperientzia bizi, jaso eta jendarteratu dituena. Soinu sortzaile independienteen nazioarteko sarean batetik, eta errealitateko soinuen edo giro soinuen bidetik bestetik, dimentsio sozial eta historikoak baldintzatutako bere sorkuntzak erakutsi ditu artelekun. Francisco López eta haren lana ezagutarazten saiatuko gara datozen minutuetan. Yo soy el resultado de alguna forma de la historia reciente, yo diría global, mundial, de trabajo con sonoro, trabajo con sonido, trabajo de experimentación sonora. Además, consecuencia de una línea de evolución histórica y social que es bastante independiente del mundo tradicional musical, no solo por el tipo de música, sino también porque surgió de una forma underground, de una forma independiente, no regulado académicamente, digamos. O sea que en mi trabajo yo nunca he estudiado música, ni tampoco he estudiado ningún aspecto técnico de cómo hacer música, cómo trabajar en estudio, cómo hacer grabaciones. Entonces, soy autodidacta, claro, igual que lo son pues muchos miles de personas, de creadores que hoy en día pues trabajan en un ámbito similar. Mira, yo creo que los que se dedican a la música y al sonido son personas que por alguna razón bastante desconocida, pues siempre han sido sensibles a eso, les interesa, les ha gustado. En mi familia no hay nadie, nunca hubo nadie que le interesara la música por ninguna razón, ni había música en casa cuando era pequeño, ni nada por el estilo. Sin embargo, yo siempre recuerdo, siendo muy pequeño, sentirme especialmente atraído de una forma, bueno, una forma apabullante por la música en general, ¿no? Entonces yo no sé dónde viene eso, yo sé que siempre me ha interesado, pero además creo que es el caso de la mayoría de la gente que le interesa la música y que le ha gustado hacer eso, de muchos, hay algunos que han tenido familias musicales y eso, ¿no? Pero creo que lo veo en mucha gente que conozco que no tiene esa tradición familiar y sin embargo les ha interesado. Soinu sorkuntzaren eta entzumenezko artearen gainean jardutean betiko eztabaida izan ohi da, soinu bat, zarata bat, musika kontsideratu daitekeen ala ez. Musikaren eta soinuaren arteko desberdintasunak eta komunean dituzten ezaugarriez aritzea. Musikaren eta soinuaren garapena da horren adirazle, eta norbere sentimenduak ulertzeko giltza. En el siglo XX fundamentalmente hubo un gran movimiento tectónico en esa cuestión de música y sonido y ruido que prácticamente comienza con Luigi Russolo, con los futuristas a principios de siglo, de manera que la tradición que tiene que ver con trabajar con sonidos, con ruido y con esa concepción muy amplia de qué es música, que incluye no solo lo instrumental y no solo lo tradicional, sino que incluye cualquier sonido posible de los que existen o de los que podemos generar, pues esa tradición tiene más de 100 años y durante todo el siglo XX pues la discusión sobre qué es música o no es música se ha amplificado. Yo creo que una cosa se convierte en música cuando trabajas con sonido, cuando tu intención es musical, es decir, cuando tu intención con los sonidos no es simplemente documental, que es otra posible intención, no es simplemente reflejar, por ejemplo, la realidad cuando haces grabaciones de sonidos, sino que tu intención, en mi caso, es un caso en el que yo trabajo solo con grabaciones de sonidos ambientales, que hago yo mismo, pero como digo, mi intención no es documental, sino que es creativa. Entonces, cuando creo que hay una intención creativa con sonido que se parece a la experiencia musical en su intensidad, en su detalle, y en su intención de llegar a una parte muy profunda de las personas, a la parte espiritual o a la parte sentimental, emotiva, etc. Creo que cuando la intención se mueve en ese terreno y cuando la experiencia que construyes está dentro de ese terreno de influencia, pues creo que eso se parece más a la música que a otra cosa. Ariketa bat egitera gonbidatzen zaituztet. Itxi begiak eta entzun. Soilik entzun. Eta imaginatu. Ea zer iradokitzen dizuen. To create an interesting and compelling and thrilling experience, that's what sounds, and I really hope you will enjoy the experience. Thank you very much.
me interesa grabar sonidos para después reproducirlos y que se reconozca el sonido de un lugar, por ejemplo, eso no me interesa. Me interesa que ese material sonoro, poder utilizarlo para generar en realidad mundos virtuales que no existen en la realidad, y esos mundos virtuales, que yo intento que sean inmersivos, pues produzcan un efecto en el oyente y en mí mismo que sea transformador. Entonces, para mí, ese trabajo con sonido, sea o no sea musical, es una experiencia espiritual muy importante, decisiva en mi vida, y tiene una trascendencia, yo diría que es lo más importante que yo me puedo imaginar que hago yo con mi vida. Entonces, tiene tal magnitud de trascendencia. La inmersión sonora, la inmersión en la música y en el sonido, ha existido siempre en toda la historia de la música, de una forma o de otra. De hecho, hay ejemplos tradicionales de música de muchos tipos y de muchas épocas de la música, en los que incluso la propia arquitectura ha estado condicionada por esa idea de inmersión, ¿no? Las catedrales son un ejemplo de la parte que toca la música, pero hay muchos otros ejemplos posibles en los que la arquitectura, por ejemplo, era un reflejo de los espacios dedicados a la escucha musical. La idea de concierto, de sala de conciertos actual, es una de las tradiciones, pero no es la única, ni mucho menos. Ha habido otras tradiciones a lo largo de la historia que han pretendido, por ejemplo, que los músicos no fueran visibles y que lo que se escuchase es la música, y que hubiese una especie de inmersión absoluta en esos sonidos, con diferentes intenciones, a veces religiosas, a veces de otro tipo, y esa experiencia yo creo que es consustancial a la música, es el potencial de inmersión, el potencial de dejarse llevar por la música hasta tal punto que, bueno, pues alcanzar, en fin, experiencias que van mucho más allá de lo cotidiano. A mí me interesa eso porque la inmersión, porque creo que la idea de construir un mundo virtual, temporal, durante el tiempo que dura un concierto o una instalación, solo con sonidos, donde los sonidos definen no solo lo que se oye, sino lo que se siente, lo que se percibe, el espacio imaginario donde estamos, etcétera, y todo lo que construimos interiormente a partir de eso, la inmersión facilita ese tipo de experiencias, el impacto hasta ese nivel. Entonces la inmersión contribuye y es parte importante de ese esfuerzo de construir un mundo virtual hecho solo con sonidos. Una grabación tiene la deficiencia de que no representa también lo que es la realidad, eso ya es obvio y todo el mundo lo afirma además, y además se suele hablar de eso como una deficiencia de las herramientas que tenemos para capturar realidad, sonidos, imágenes, etcétera. Yo creo que esa deficiencia está ahí, pero hay una ventaja en las máquinas de captura de realidad, que es las máquinas no capturan la realidad, no ven, no perciben la realidad de forma cognitiva, que es nuestro problema. Nosotros no podemos mirar nada, ni escuchar nada, ni hacer nada que no sea de forma cognitiva. Para poder hacer eso hay que hacer unos ejercicios bastante importantes y escaparse de lo cognitivo. Las máquinas, sin embargo, no tienen eso. Entonces tienen una ventaja, y es que desde ese punto de vista, dentro de su rango limitado de percepción, perciben la realidad de una forma neutra desde el punto de vista cognitivo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que deberíamos aprovecharnos de esa ventaja en lugar de criticar que no reflejan tanto la realidad. Entonces, pues esa forma de esa diferenciación entre lo que es real, real entre comillas, que nosotros escuchamos sin la mediatización de máquinas, y lo que conseguimos tener con las máquinas, es uno de los descubrimientos para mí más grandes de este trabajo con grabaciones. Yo nunca juzgo una grabación de sonido por cuánto refleja o no la realidad, lo juzgo por su mundo interno.